Dos equipos que venían ganando en la Copa, en el torneo, bueno, 8 partidos en fila, ¿no? Consecutivos sin derrotas para el equipo del Chacho Codet, del equipo de Ángel Guillermo Hoyos, ¿no? El argentino que dirige la Universidad de Chile, que hace poco había perdido, recordás, en ese amistoso ante River. Aquí, bueno, epa, 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 muchachos, que no se diga, vamos. Que visitó el Papa esa tierra hace poco, paren. Centurión luchando con Reyes, empujones. Centu que acusa un golpe tratando de sacar ventaja, pero no compra el árbitro Enrique Cáceres. Yo sonso no soy, dijo. Atención, ahí está. Ricardo Ricky Centurión lo ve a quién, a Lautaro. Y Lautaro da media vuelta y después busca el arco, encuentra a Johnny Herrera. Viene de esfuerzo para salvar a su equipo. A los 10 minutos del primer tiempo, Jara con el rechazo. Aparece, atención, solo Ángelo Araoz. Soteldo va a esperar en el área, espera por la pelota, define Musso, queda rebote, David Pizarro, asegurando el gol para el conjunto chileno a los 10 minutos de haber comenzado el encuentro. La U, que había debutado con un triunfo ante Vasco 1-0 en Río de Janeiro, y este primer gol internacional desde su regreso al fútbol chileno para el ex Roma, para el ex Inter, mandando en la primera división de su país el conjunto chileno. Luego de haber afrontado 7 fechas y solo haber perdido en una ocasión. Atención. Mal Gonzalo Jara. Recupera Centurión. Lautaro Martínez. Tuvo su chance. El hombre que tiene futuro en Italia. Se lo perdía el 10. 23 minutos del primer tiempo. Alejandro Donati concentrado totalmente con este tiro libre. Ah, bueno. Herrera. Cerca de la pelota. Cerca de sacarla. Pero no. Entró. Alejandro Donati, que se había golpeado la rodilla, que no pudo practicar 24 horas antes. Por las dudas estaba esperando Barbieri. Pero no fue necesario. No solamente que jugó, sino que anotó ese gol. Bueno. Adivinando Lautaro, ganándole a Herrera. La pelota que pegaba, como veíamos, afuera. Se lamentaba el Chacho. Y también el jugador, por otra chance desperdiciada por Racing. A los 39, durísimo. Araoz contra Neri Domínguez. El árbitro que amonesta al jugador de la U. Y allí, Neri Domínguez, perdón, Pulpito González, que le va a recriminar al árbitro porque no le sacó la roja. Y claro, no le gustó al árbitro, sacó la primera amarilla y después va a venir lo que te vamos a mostrar, mientras que Ricky también se agarra la cabeza en este show de agarrarse la cabeza porque otra chance desperdiciada. Anotaba Hoyos, miraba Coudet. Nos vamos al segundo tiempo allí en Chile con Bocellur, centro de Bocellur. Logra mandar este centro, saca Donati. Mauricio Pinilla que la toma como viene esa pelota sensacional. Musso, 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 Musso. Salvando, evitando el gol. Cuando Pinilla quería. El estadio rebalsado de gente, el Estadio Nacional de Santiago, donde Racing se consagró en agosto de ese año 67, 1967, en su primera Libertadores. Coudet, que estaba poseído por el mismísimo demonio. Neri Cardoso, parecía el muñeco Chucky. Lisandro, de González para Pillud. Neri Domínguez, que llega por el medio. Ah, bueno. Tremendo lo que casi hace el santafesino, ex Independiente también. A los 22 del segundo tiempo, Soteldo. Va el rubio Soteldo. Buena jugada se manda. Nadie lo puede bajar porque parece que a eso estaban jugando. A ver quién lo bajaba primero. Y llega el putito. Pinilla con el remate final. Tapa Musso, pero el árbitro vuelve atrás y dice, pará. Recibió una patada de González tremenda. Soteldo, así que ya estaba molestado, expulsado entonces por Cáceres. Acertada la decisión del paraguayo, Racing se quedaba con 10. A los 26, Coudet metía a Marcelo Meli, sacaba a Ricky Centurión para equilibrar un poco, ¿no? Con un jugador menos ya. Se saluda con Meli, el abrazo, el beso, y después va a ser el momento de encontrarse con el técnico. Lo saluda, todo bien, pero patea la botellita, ¿no? Él quería estar un ratito más, seguramente. Soteldo, el venezolano, el número 10, que desborda por el sector derecho. Gana justamente centro porque la pelota no se fue. Echeverría de cabeza. Por arriba, en la última que veíamos.
Final en Santiago, Racing empatando 1-1 con la Universidad de Chile, que dirige Ángel Guillermo Hoyos, con 6 triunfos al hilo, puntero del torneo chileno, rival durísimo de Racing. Así será esta Copa en general. Se viene Vasco da Gama el jueves 19 en condición de local para Racing Club de Avellaneda. 4 puntos para Racing y también para la Universidad de Chile. Cruzeiro y Vasco da Gama, derrotados en la primera fecha, se enfrentarán hoy en Belo Horizonte.